Bueno, bona tarda a tothom. Benvinguts altre cop en aquest cicle que estem fent des del CREAMAT, des de l'àmbit matemàtic del CSIRE, al Perspectives Matemàtiques, que són tres conferències que fem enfocades cap a secundària. Aquesta és la segona. I la tercera, l'última, serà el dimecres 1 de juny, a les 6 de la tarda, que farem dades i estadística secundària, que la farem a càrrec d'en Pepus Daunis, que és de la Societat Catalana d'Estadística, i la Glòria Mateu, que és professora de la UDG. Molt bé. Recordeu també que al final de la... que us enviarem un formulari, un qüestionari, perquè ompliu per com a certificat d'assistència que heu estat en aquesta xerrada i, a més, ens va molt bé a nosaltres pel feedback que ens doneu, no? Les millores, les propostes que feu, que són molt bones, i ens doneu moltes idees i ens motiveu a seguir fent coses d'aquestes. Molt bé, doncs anem per la xerrada d'avui. La xerrada d'avui... Charlie, si me dejas, voy a hacer la presentación en catalán, porque todo lo que voy a decir ya lo sabes, luego continuamos tú. A Charlie tenemos que agradecer que nos hará la charla en castellano, que está aprendiendo mucho la lengua y además nos contagia estas ganas de aprender otras lenguas, sabiendo qué palabra, cada palabra, qué quiere decir y qué no quiere decir. Bueno, pues en Charlie Gilderdale es coordinador de Enrich, y justamente para la parada de educación secundaria. Enrich és un web que hem fet molta referència, que té moltes activitats, té moltes propostes que són molt enriquidores i que el CSIRE sempre ha agradat molt i sempre n'hem volgut fer-lo en publicitat. I tenir l'oportunitat de tenir en Charlie aquí és tot un honor i n'estem superencantats. En Charlie... Eso es suficiente. Vale, déjame dos minutos más. No. Empecemos. Pues empecemos, va. ¿Qué te voy a decir? Venga, adelante, Charlie. Bueno, muchas gracias. Y disculpen todos que no hablo castellano muy a menudo, así que de vez en cuando les voy a tener que pedir a Silvia y a Enric un poco de ayuda. Y disculpen que a veces voy a hablar un poco despacio, tratando de encontrar las palabras. Bueno... La razón por tener esta sesión es que frecuentemente hablamos de la importancia de ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de aprender matemáticas explorando, hablando, discutiendo, enfrentando dificultades. Y pensé que sería interesante tener, tratar de hacer esto con ustedes para que todos tengamos la experiencia de aprender de esa manera y después tener un poco de tiempo para hablar si la experiencia de hoy es la experiencia que le quieren ofrecer a sus estudiantes, qué es lo que hice yo, qué es lo que les pedí que hicieran ustedes. Es una oportunidad de pensar del rol del profesor y el rol de los estudiantes, las dificultades, los desafíos. Bueno, entonces lo que quiero sugerir es que compartir mi pantalla, que si tienen algo para escribir, me imagino que van a necesitar lápiz y papel para trabajar en... Y lo que quiero sugerir es que dividimos la página y hacemos las matemáticas en la mitad de la izquierda y acá en la derecha podemos escribir algo de nuestra experiencia. Yo puedo escribir de mi experiencia
de estar a cargo de esta clase, pero ustedes pueden hablar de la experiencia, qué les sorprende, qué les gusta, qué es difícil, qué es fácil, qué es lo que notan que hago yo, qué harían distinto. No van a tener que compartir esto con todos, pero va a haber una oportunidad para compartir lo que han escrito si quieren compartirlo. Así que no va a haber obligación de compartir, pero sería interesante durante la última media hora, quizás, veremos cuánto tiempo trabajamos acá, sería interesante poder compartir la experiencia de ustedes como estudiantes en esta clase. Porque me imagino que nuestros estudiantes no comparten su experiencia mucho con nosotros, o dicen lo que creen que queremos escuchar. Así que esta es una oportunidad para compartir la experiencia de esta tarde. Bueno, entonces, antes de que empiece, quiero darles uno o dos minutos para que escriban algo acá a la derecha de lo que esperan, ¿no? What you hope. ¿Qué es lo que... ¿cómo se dice hope? Esperan, está bien. Está lo que esperan en esta clase que va a durar más o menos una hora. ¿Han decidido pasar una hora acá en vez de hacer otras cosas? Y escriban algo de lo que esperan, y después veremos si la experiencia manages to meet some of your wishes. Le voy a dar uno o dos minutos. Y es solo para ustedes, no es para compartir. Ok, empecemos con las matemáticas. ¿Cómo se dice counters en castellano? Como tengo acá en la pantalla. Tengo counters con números. ¿Contadores? ¿Contadores? Ok, tengo 5 contadores, 1, 3, 4, 5, y están en una bolsa, y los voy a mezclar. Y voy a sacar 2 y voy a sumar los dos números. Y si el número es par, voy a ganar. Y si el total es impar, voy a perder. Les muestro, así que están, los números están mezclando. Saco 2, 4 y 5, la suma es 9. Así que perdí esa vez. Lo voy a hacer otra vez. Esta vez el total era 6, así que gané. Así que he perdido una vez, he ganado una vez. El average, el promedio, es he ganado la mitad de las veces. Así que mi pregunta es... si este es un juego, a fair game,
es tengo la misma probabilidad de ganar que de perder. Les muestro de vuelta lo que tenía. Tengo los números 1, 2, 3, 4, 5 en la bolsa. Saco dos números. Tengo que sumarlos. Y quiero saber si es un buen juego este. ¿Cómo se dice fair? Justo, un juego sí, justo. Es un juego justo. Voy a ganar y perder. Voy a ganar. Si juego 100 veces aquí, voy a ganar más o menos 50 veces y perder más o menos 50 veces. Les voy a dar uno o dos minutos y si quieren poner algo en el chat. Podemos usar el chat para compartir lo que piensan. Sí, sí, ya lo están haciendo. Sí. Si el total es par, ganamos. Si el total es impar, perdemos. Hay alguien que se llama MCCF/5. No sé si pueden cambiar su nombre. Me imagino que sí se puede cambiar. Sería mejor. Sí, es muy fácil cambiarlo. O sea, te pones el botón derecho encima de tu imagen y lo puedes cambiar. Así que no todos están diciendo lo mismo. Alguien ha dicho 2 de cada 5, vamos a ganar. Pero alguien ha dicho 2 de cada 3, son par. Y algunos no nos han dado la probabilidad, pero nos han dado... No, la mayoría, todos dicen que no es justo y que vamos a perder. Y algunos dicen que 3 de 7 son impar en vez de 3 de 5. Así que todo, ¿cómo se dice agreement en castellano? Acuerdo. Acuerdo, no, ¿sí? Todos están de acuerdo. Así que quiero saber si alguien quiere ofrecer cómo explicar si es, si la probabilidad de tener pares 2 de 5 o 2 de 3 o 4 de 7. Y quizás para compartir la explicación, sería mejor hablar en vez de escribir, porque quizás escribiendo va a tardar demasiado. Así que vamos a usar el chat a veces, pero a veces va a ser mucho más rápido escribir. Así que creo que la manera de hacer esto es bueno, ¿alguien quiere escribir en el chat que quieren, que están dispuestos a hablar con el grupo?
Antes Charlie no me ha dejado hacer la presentación, pero una de las cosas que quería decir es que este taller tiene que ser muy participativo. Y si Charlie quiere opiniones, aquí tenemos que sacar el micro y hablar. La cámara, si no queréis, no es necesario, pero también para hacer las propuestas. Ok, gracias Enric. No sé si estoy... A Mireia diu i jo parlo, si voleu. No sé si estoy pronunciando esto correctamente. Mireia está ofreciendo hablar. Así bueno, que, yo... Sí, hola. Yo me llamo Mireia. Yo lo que he hecho es todas las posibilidades. A mí me han salido 14. Uy, ¿qué es esto? Perdón. Decía que a mí me han salido 14 porque es lo mismo 1-2 que 2-1. Entonces, me han salido 14 posibilidades, de las cuales 6 sumaban impar. Es lo que yo he hecho. 1 más 2, 1 más 3, 1 más 4, 1 más 5. Sí, 1 más 3. Ahora, 2 más 2, 2 más 3, 2 más 4, 2 más 5. Esto es lo que he hecho yo. Ya, 3 más 3, 3 más 4 y 3 más 5. 4 más, ¿no? Falta el 3 más 3. Falta el 3 más 3. ¡Ah, no! ¡Ah, estos no pueden ser! ¡Claro! ¡Oh! Ahora me he equivocado. Sí, ahora veo el error. Yo lo sumaba. ¿Cuál era el error? Mi error. Que sumaba 3 más 3. ¿Por qué no es posible tener 3 más 3? Porque solo hay una ficha. No me caigo. Sacamos las dos fichas al mismo tiempo. Claro, sacamos las dos fichas al mismo tiempo. Claro. Y así que si sacábamos sí. una y la volvíamos a la bolsa y después sacábamos la otra, ya. Pero esta vez en este juego sacamos las dos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Pues salen. Así que creo que tienes acá, Mireia, todas las posibilidades. Sí, 10. Y la par es 1 más 3 es 4, 1 más 5 es 6, 2 más 4 es 6, 3 más 5 es 8. 4 de las 10. Y 1, 2, 3, 4, 5. 4 de 10 ganamos, 6 de 10 perdemos. ¿Se puede ver eso suficientemente bien? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, y mucha gente dijo que la probabilidad de ganar era 2 de 5, que es lo mismo que 4 de 10, ¿no? 40% es 2 de 5 y 60% es 3 de 5. Así que podemos check. A ver, entonces que voy a hacer esto y vamos a compartir. Así que teníamos estos 5 números. Y esta vez lo voy a hacer 100 veces. Bueno, primero les quiero mostrar esto. Así que lo voy a hacer una vez. Y esta vez perdí, así que voy a la izquierda. Y ahora puedo perder de vuelta y sigo a la izquierda. Voy a seguir. Y si gano, entonces voy a ir a la derecha. Ah, gané. Y podemos seguir y seguir y seguir. Y lo que están diciendo es que si hago esto 100 veces, voy a ganar más o menos 40% de las veces. Y si ahí parece más o menos 40%, voy a hacer otras 100 veces. Y también tengo los resultados ahí, y después de 200 veces
he ganado más o menos 38% de las... así que puedo hacer otras 100. Y he ido un poco más... acá, después de 290, era exactamente 40%. Pero ven que está muy cerca al 40%. No esperamos que sea exactamente 40%, pero está muy cercano. Bueno, ¿qué les parece sería, va a ser mi desafío para ustedes? Yo acá en Inglaterra a veces les digo a los estudiantes, ¿qué se preguntarían los matemáticos? Así que les pregunto eso a ustedes. Hay una pregunta, en inglés decimos bubbling up. Tengo agua con burbujas acá. Hay una pregunta que bubbles up. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Bueno, la pregunta sería, tenemos tres, o sea, tenemos dos bolas pares sobre cinco en total, que nos está dando el porcentaje, si esto siempre se mantiene. ¿Puedes decir eso de vuelta, por favor? ¿Puedes repetirlo, Rafael? Perdón, es que había apagado el mute, había muteado y no, estaba hablando para mí. Tenemos dos bolas pares sobre cinco en total. No se te oye. ¿Y cuál es la pregunta que se está haciendo? No, es que tengo problemas, no sé. O sea, tengo dos pares sobre cinco en total. Si esto siempre se mantiene independiente, se mantiene siempre independientemente del número de bolas que podamos tener en el combo. Okay. Bueno, podemos cambiar el 2 a 22, por ejemplo, y el 4 a 6. A ver si. No sé si nos permiten eso. Lo hacemos 100 veces. Y parece que de vuelta está más o menos al 40%. Salió exactamente el 40%. ¿Eso es una sorpresa o no? Volvemos a tener el mismo porcentaje de bolas pares sobre el total. Bueno, a ver, voy a compartir. Así que lo que estás diciendo, creo, que en vez de pensar en 1 y 2, podemos pensar en impar y par. Sí. Acá tenemos impar, impar, impar y par. Impar, impar. Así que no importa si es un 3 o 33, vamos a ganar acá cuando tenemos esta combinación, porque es un impar y otro impar. Acá tenemos dos números pares. Y si tenemos 12 y 44, por ejemplo, van a ser dos números pares. No, vamos a ganar, porque dos números pares nos va a dar un total que es par. Sí. Así que no es una sorpresa. Si cambiamos un número par por otro número par, que vamos a tener los mismos resultados. Y la pregunta es, si cambiamos el porcentaje de bolas pares, ahora que haya más bolas pares, ¿se mantendría esa proporción? ¿O cambiaría la proporción de la misma forma? Sí.
Eso sería interesante saber. ¿Quieres proponer otra combinación? Sí, cambiar una bola impar por una bola par. Así que voy a volver a 1, 2, 3, 4, 5. Y en vez de tener 5, quieres tener 6, por ejemplo, ahí. ¿He entendido correctamente? Sí, creo que sí. Es que tenía problemas con el audio, creo que sí. Ok. Creo que lo que está haciendo... ¿Era Rafael que estaba hablando, Enrique? Okay. Sí. Creo que lo que está tratando de hacer, Rafael, es hacer que el juego sea justo. Porque nos gusta jugar juegos donde tenemos la misma probabilidad de ganar y perder. Bueno, ¿por qué no hacemos esto 100 veces? Y veremos qué pasa. Cerca de mitad. Pero 44%, 43%, 45%. No, parece que no va a llegar al 50%. ¿Quieren hacer lo que hizo Mireia y asegurarse que no hay un promedio de mitad para ganar? Charlie, Andreu ha hecho una pregunta en el chat, que tiene que pasar para que sea justo, que supongo que es lo que estás intentando también, para que lo sepas. ¿Con 5 bolas sería posible que el juego sea justo? Pues parece que 2 fichas pares y 3 fichas impares no es justo. Así que vamos a probar. Hemos probado 3 fichas pares y 2 fichas impares. Y lo que les pido es que hagan lo que Mireia hizo o hagan algo distinto. Y quizás en el chat compartan lo que creen es la probabilidad de ganar con esta combinación que tenemos en la pantalla, que tenemos 3 números pares y 2 números impares. Y Tristana ha ofrecido una sugerencia que la probabilidad de ganar es igual que era antes, es todavía 2 de 5. ¿Están de acuerdo que es 2 de 5? Ok. Sí, bueno, todos han dicho lo mismo. Bueno, así que el desafío, si estoy inventando un juego, es inventar un juego que sea justo. Y parece que podríamos tener, por ejemplo, un número par y 4 impar,
y podemos probar eso y podemos probar un número impar y el resto par, pero quizás si tenemos quizás menos que 5 fichas o más que 5, entonces quizás sea posible tener un juego justo. Y aquí usuario ha tratado de ver qué es lo que pasa cuando hay 6. Del 1 al 6, 3 pares y 3 impares, todavía no es un número justo. Pero Andreu ha descubierto, no sé lo que dice Andreu, ha dicho 2 pares y una impar. Más arriba Andreu también hace otra propuesta, ¿eh? Hay que poner un número par. Andreu ha dicho que no. Quizá lo que Andreu ha dicho es que ha tratado y visto que 2 pares y una impar no funciona. Me pregunto, y esto es algo que los matemáticos se preguntan todo el tiempo, me imagino, si hay una manera de escribir las distintas combinaciones en una manera que se pueda hacer un poco más rápido. Porque quizás vamos a tener que tener mucho más que 5 fichas con números, y escribiendo cada combinación Guillem ha escrito también algo, 3 pares y 1 impar, pero tiene una question mark, es una pregunta, no sé lo que qué es lo que está preguntando aquí. Supongo que sí sería justo si hubieran 3 pares y 1 impar, ¿no? Jugando con 4 piezas. Okay. Bueno, ¿qué piensa? Me imagino que Guillem cree que quizá ese funcione. Si alguien está de acuerdo, por favor, compartan en el chat. Porque eso es bastante sorprendido, porque me imaginaba que íbamos a necesitar el mismo número de pares e impares. Usuario tiene 1 impar y 3 pares. Y funciona, y Cristina dice que está de acuerdo. Y Carmen también. Fantástico. Quizás sería interesante tener un juego con más de 4 fichas. Antes de eso, ¿por qué no lo probamos? Vamos a reset esto. Y teníamos 1, 2, 4, 6. 1, 2, 4, 6. Así que tenemos 1 impar, 3 pares. 100 veces. Otras 100 veces. A veces está un poco menos de 0.5, a veces un poco más de 0.5. Y si les muestro esto, a veces va a la izquierda de 0.5 y a veces a la derecha de 0.5. Bueno, me interesaría ver si pueden encontrar más combinaciones.
sería bueno tener pueden ver así. Esto no está funcionando. ¿Me pueden escuchar? Sí, 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 te escuchamos. Y Tristana ha propuesto tres impares y un par. Okay. Y ahora se verá bien la cámara, sí. Bueno, voy a sugerir una manera de escribir, así que quizás sea un poco más fácil. Antes teníamos, para empezar teníamos los números 1, 2, 3, 4 y 5. Así que teníamos dos números. Empecemos de vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Teníamos dos números pares. Así que una manera de escribir las distintas combinaciones, es decir, bueno, tenemos dos números pares, voy a escribir par 1 y par 2, y después tenemos tres números impares, impar 1, impar 2, impar 3, y vamos a combinar con par 1, par 2, impar 1, impar 2, impar 3. Y lo que decidimos es que no podemos tener par 1 con par 1. No podemos tener par 2 con par 2, porque sacamos las dos fichas al mismo tiempo. Y lo que me gusta es que puedo escribir las distintas, el resultado bastante fácil. Par y par va a ser par. Par y par va a ser par. Par con impar, todas estas van a ser un resultado impar. Par con impar, el resultado va a ser impar. Y acá también, impar con par va a ser un resultado impar. Y aquí también, impar, impar, impar. Pero estos aquí, donde tengo impar con impar, todos van a ser par. Y lo bueno de esto es que no me interesa el total. Lo único que me interesa es, ¿va a ser par o va a ser impar? Si la suma de 2 y 3 son 5, no me interesa que sea 5. Lo que me interesa es que va a ser impar. Y acá podemos ver que teníamos par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces de las 20. Teníamos par. Y teníamos impar 6 y 6, 12 veces de las 20, perdíamos. Bueno, les ofrezco esto porque si van a tratar combinaciones con muchos números pares y muchos números impares y no quieren escribir todas las combinaciones, usando algo como esto quizás les va a salvar un poco de tiempo. No he visto lo que han escrito en el chat recientemente, pero creo que han escrito que tres pares y un impar era justo. Y creo que escuché que alguien dijo que un par y tres impares también es justo. ¿Estoy correcto? Sí, sí, esta es la propuesta que han hecho. Bueno, el desafío entonces es, ¿hay otras combinaciones que nos dan un juego justo? Y si encuentran algo, por favor, compártanlo en el chat. Andreu ha compartido una imagen. Es un enlace que tienes en el chat. Gracias.
Bueno, Andreu, lo que... creo que entiendo... Bueno, entonces, Andreu, ¿nos puedes dar otra combinación que funciona, por favor? Usando la generalidad. Nos dice que está en la biblioteca y que no puede hablar, pero la escribirá aquí. Ah, sí. Ya la escribirá. Un ejemplo, ¿eh? Le estás pidiendo, de, sí, por favor. Él ha hecho un caso general, pero le pides un ejemplo que también diera como tres pares y un, hay tres impares. Sí. Voy a hacer una propuesta. Hemos encontrado unos resultados que son justos cuando tenemos cuatro fichas. Pero no encontramos un juego justo cuando habían cinco. Y no quiero que todos traten lo mismo, ¿no? Que algunos quizás están tratando qué es lo que pasa cuando hay seis fichas, qué es lo que pasa cuando hay siete fichas, ocho fichas, seis, siete, ocho, nueve fichas. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no tratamos a ver si encontramos otro juego justo con seis fichas o siete fichas o ocho fichas o nueve fichas? Así que tenemos cuatro grupos. Si ustedes tienen su cumpleaños en enero, febrero o marzo, experimenten con seis fichas. Abril, mayo, junio, experimenten con siete fichas. Julio, agosto, septiembre, ocho fichas. Octubre, noviembre, diciembre, con nueve fichas. Así que, por ejemplo, si tienen siete fichas, quizás van a tratar qué es lo que pasa cuando hay dos pares y cinco impares, o tres pares y cuatro impares, o cinco y dos. Si estamos compartiendo y todos están trabajando en algo distinto, quizás tenemos más probabilidad de encontrar otro juego justo.
Si tengo una propuesta, ¿la puedo decir? Sí, por favor. Yo, como nací en diciembre, he cogido 9 fichas. Sí. Y me ha salido que cojo, si cojo 3 pares y 6 impares, me sale justo, creo. 3 pares y 6 impares. Y yo no. Si alguien tiene un cumpleaños en octubre, noviembre o diciembre, pueden check, ¿cómo se dice check? Ok, dar, confirmar, ¿no? Confirmar que Enrique está. Bueno, alguien, cualquiera puede confirmar esto. Para 7 no hay juego justo tampoco. ¿Esto es va a ser imposible, Silvia? Uh-huh. Yo creo que sí. ¿Cómo sabes que es imposible? Porque yo lo que he hecho ha sido hacer como si hiciera probabilidades. Si digo que tengo, por ejemplo, tengo 3 casos. O un par, 6 impares. 2 pares, 5 impares. Y 3 pares, 4 impares. Y creo que veo que si es al revés pasa lo mismo, porque par-par o impar-impar dan en los 2 casos par, y en cambio si hay uno de cada, sí, es que, bueno, igual no me sigues, si hay uno de cada, dan impar, ¿no? Entonces, hacemos un caso, por ejemplo, un par y 6 impares. El caso par-par no puede darse, porque solo tengo un par, ¿sí? El caso impar-impar, como tengo 6 impares, sería 6 por 5, 30 posibilidades, ¿sí? Y en los casos par-impar serían 6 por 1 y 1 por 6, o sea, tendría 12 posibilidades de uno y 30 del otro. Y así hago con el 6-1, con el 2-5 y con el 3-4. Y los inversos veo que se mantiene el mismo caso, por tanto en 7 es imposible, creo. ¿Y cuántas combinaciones había en total? En total, o sea, para 6-1 hay 42. Pero cuando dices 42 estás contando todo 2 veces, ¿no? Porque si tienes el 1 y el 2, por ejemplo, uh-huh, lo has contado 2 veces. Vale. Así que vale. Si no cuento. Tienes razón. Entonces, uh-huh, si lo cuentas, si cuentas cada combinación una vez, uh-huh, ¿cuántas combinaciones hay? 21. Y si hay 21 combinaciones. Bien. Uh-huh. Es imposible tener. Muy bien, claro. 10 y medio. Uh-huh. Y 10 y medio, ¿no? Perfecto. Muy bien, claro. Que era el problema que teníamos con la primera. Combinación, donde teníamos 5 números, sí, habían 10. Sí, sí. Ah, no, ahí habían 10 posibilidades. No sé lo que estoy hablando. Bueno, quiero saber si alguien ha escrito algo en el chat de lo que encontró Enric. 3 pares, 6 impares. Alex está de acuerdo. Gemma dice. Para 8 no se puede, es imposible. No sé lo que dice Cristina todavía. Hola. No sé si lo que he hecho ha sido calcular las opciones cuando son pares. O sea, las pares combinadas entre ellos, por permutación, pues mirar lo que salía. Las impares entre ellos, y se tienen que ser iguales a los pares por impares, que es la única combinación que da impar. Entonces, resolviendo esa ecuación, me sale una ecuación de segundo grado, que si sustituyes allí el número par y la raíz es natural, encuentras el número de impares. No sé si me he explicado bien. ¿Alguien puede explicar lo que ha dicho Cristina? Ay, perdón, que no había investigado el vídeo.
Puedo intentar escribirlo. Pero un poco. Lo voy a intentar escribir en un doc y luego, si acaso, os lo enseño. Okay. Les pregunto a los que tienen cumpleaños en octubre, noviembre y diciembre si han encontrado otra combinación aparte de tres pares y seis impares. Porque cuando teníamos cuatro fichas, encontramos dos combinaciones. Quizás hay dos combinaciones cuando tenemos nueve fichas. Rafael, estás uh-huh. diciendo que cuando hay seis fichas, cinco pares y una impar, ¿nos da un número, un juego justo? Enric, tú encontraste una combinación con nueve fichas. Sí. ¿Estás seguro que no hay otra combinación? Creo que no. Y puedo hacer trampas y compartir lo que he escrito. Porque como son las... ¿Me dejas que lo comparto un momento? Sí, por supuesto. A ver si... No. Ahora puedes compartir. Sí, exacto. No me dejaba y ahora sí. Ah, ahora se ve, ¿no? Sí. Se me va. Espera, que no controlo. No, espera, perdonad. No toco nada. Aquí. He utilizado tu tabla y he puesto sí. pares e impares, he puesto en M y M y he multiplicado N sí. por M y entonces he tenido que quitar la diagonal. Sí. Y entonces he cogido en el que pongo, hay cuatro casos: 1, 8, 2, 7. 3, 6 y 4, 5, porque los otros son simétricos. ¿No? ¿Lo digo bien? Lo de simetría ahora no lo he pensado. Pero he probado estos y me han salido que no. Porque... Pero entonces debe haber una solución por simetría que es distinto a 3 pares y 6 impares. Claro, tendría que ser 6, 3, claro. Tienes razón, claro. Ok. Por favor, seguí compartiendo... Dejo de compartir yo, ¿eh? No. Quiero que todos vean lo que has hecho ahí, por favor. Quiero que todos se fijen lo que ha escrito Enric en la derecha, a la derecha ahí. Tenemos pares y el número de pares es N y el número de pares es M. Y lo que ha dicho Enric es que el número de combinaciones de pares con otros pares es n cuadrado menos n. ¿Puedes explicar por qué es eso, Enric, por favor? Porque he multiplicado, como es pares con pares, es igual el número y es un rectángulo. Y he multiplicado n pares por n pares y sale n cuadrado, el número de elementos que habría aquí, como una matriz cuadrada. Pero como quito la diagonal es números n. Sí. Y igual, y el otro, el impar por par, como son m y n, pues m por n, y ya está. Y entonces, por ejemplo, en el sí, en el de la izquierda, el primero, el 3 y el 6, se ve que 3 por 3 es 9, menos 3 te da el 6, y los impares por impares es 6 por 6, 36, menos 6, 30. Si sumas el 6 y el 30 es 36. Y si sumas el 18 y el 18 es 36. Bueno, ¿puedes decir eso de vuelta, pero más despacio, por favor? Sí, he ido mucho, muy rápido, perdona. Claro, como no puedo indicarlo... Quizás si, porque tú tienes el papel... Se ve el ratón, ¿no? Ahora se ve el ratón. O tu dedo, por favor. No, mi dedo no se puede ver. No, es una cámara, es una foto. He hecho una foto y la he compartido. Ah, ok. Se ve el ratón, ¿no?
Sí, sí. Vale, pues entonces aquí el caso que tres pares y seis impares, pues claro, tres. Aquí hay un cuadrado de 3x3, o sea, hay 9 posibilidades, pero como quitamos la del medio es 3, es n. Aquí pasa lo mismo. Se te quita seis... la diagonal, ¿no? Claro, la diagonal, porque tú has escrito que no puede. La diagonal sería que salen las mismas fichas y no pueden salir las mismas fichas. Sí. Y en los impares igual, tienes 6 y 6, o sea, en este recuadro de aquí, impar con impar, serían 36 posibilidades, 6 por 6, un cuadrado, pero como quito la diagonal, que hay 6, me quedan 30. Es el sí. M cuadrado menos M. Y entonces, aquí es cuando sale par y aquí es cuando sale par. Por lo tanto, pares hay 36 en sí. total. Y las impares, pues hay 6 impares y 3 pares, pues se multiplica el rectángulo 3 por 6, 18. Y como 18 y 18 es 36, aquí sumo 36. Y creo que es simétrico al 6, 3. Uh-huh. Claro, también es simétrico. En cambio, el 2, 7, el 1, 8 y el 4, 5, que los he hecho aquí, si sumas... los dos bloques diagonales con los otros dos no salen las sumas iguales. Por lo tanto, en 9 fichas no hay más. Y ya me callo que hablo demasiado. Yo creo que el caso que dice él de quitar la diagonal a lo mejor se entiende diferente cuando, si decimos multiplicamos pares por pares, como saco una bola que es par, la segunda ya no puede estar entre tres, solo hay dos opciones. Por eso quitas una fila, ¿no?, en la multiplicación. Perdonad, pero no sé qué sacar ahora la compartir. ¿Puedes compartir tú, Charlie, y así me saca a mí? ¿Por qué no? Gracias, Charlie. Ok. Así que tenemos 4 soluciones que son justas. Yo he probado... ¿Hola? Sí. Yo he probado con el mismo método que ha dicho Enric y con 6 fichas y tampoco me sale ninguna posibilidad. Digamos que lo que estaba probando ahora era lo que ha dicho Enric, que es la forma geométrica de verlo. Deberíamos encontrar en cuándo la suma de los pares y la suma de los impares es igual. Cuando n por n menos 1, o sea... cuando la suma de n por m dos veces es igual a n por n menos 1 y m por m menos 1. La suma de los cuadrados cruzados. Cuando en el fondo es un problema geométrico. O sea, con la sugerencia que nos has hecho tú, queda un problema geométrico de saber cuándo tiene solución sobre los enteros. Creo que si entiendo correctamente lo que están diciendo es este cuadrado... Claro, eso es lo que él lo ha contado. Él los ha sabido contar. El primero, el de la izquierda, donde están los pares, es n por n menos 1, cuando n es el número de pares. El siguiente, el de los pares de la derecha abajo, es m por m menos 1. Sí. El de los impares a la derecha arriba sería n por m, y el de la izquierda abajo es n por m también. Okay, entonces lo que hay que conseguir es que las sumas sean iguales, que coincidan. Si tenemos n pares y m impares. N pares y m impares. Ajá. Quedan las 4 cajas. Acá vamos a tener n por n menos 1. Vamos a ganar. Y acá también impar, impar, también vamos a ganar. Uh-huh. Y acá es n por n menos 1, porque falta la diagonal. Y acá m por m menos 1. Y acá y los acá... otros son n por m. Y necesitamos que la suma de estos dos sea igual a la suma de estos dos. Exactamente. Bueno, es un desafío eso. ¿Cómo encontrar eso? Y nuestros estudiantes no van a usar... me imagino que lo que vamos a decir... Y bueno, veamos los resultados que tenemos. Voy a escribir los resultados que tenemos.
Y quiero que se fijan qué es interesante de los resultados. Tenemos pares, tenemos impares y el número de fichas. Así que teníamos 3 pares, 1 impar, 4 fichas. 1 par, 3 impar, 4 fichas. 6 pares, 3 impares, 9 fichas. 3 pares, 6 impares, 9 fichas. Par, impar. ¿Qué les sugieren estos resultados? Entiendo que no tenemos muchos resultados, pero tenemos algunos resultados. ¿Hay algo que quizás les... Hay alguna cosa en el chat que ya contesta. Yo creo que okay. Guillem está diciendo, ¿funciona con cuadrados? Y Cecilia también propone. Así que a Marcel creo que sugiere 16. ¿Qué, 16 qué? ¿Pares, impares? Con 16 bolas, sí, 10 pares y 6. ¿Y cómo decidimos cuántos pares y cuántos impares? Si puede hablar, igual. Rubén, quizás 25. Mira, Guillem dice romper el cuadrado. Wow. Ah, no le funciona el micro. Guillem dice romper el cuadrado, partir el cuadrado en 2 números triangulares, propone. Así que estos son números cuadrados y estos son números triangulares. 3 es 3 por 2 dividido 2. 6 es 4 por 3. ¿Cómo lo estiras, Charlie? ¿Cómo lo estiras? Es brutal. ¿Qué qué? ¿Cómo estiras el problema? Como dice Jordi, ¿cómo lo rompes? Reventar el problema. Quiero estirando. Saber qué combinación voy a poner acá para el 16. ¿Alguien me lo ha dicho? 16. ¿6 y 10? ¿Y para 25? ¿10 y 15? Bueno, esto es lo que sugieren los resultados, pero no estamos seguros. Claro. Bueno, creo que quiero ver si puedo entender lo que hizo Enric y quiero ver si esto funciona. Voy a ver si es verdad que con 10 pares y 15 impares tengo un número, un juego justo. Así que, a ver si me acuerdo. Eran 10 pares y 15 impares. 10 pares y 15 impares. Y sabemos que en este cuadrado el total va a ser par y acá también el total va a ser par. Pero en estos dos tenemos impar, impar. Entonces lo que Enric dijo que teníamos 10 por 10, pero no podemos contar los 10 de la diagonal, porque eso es una ficha con sí misma y eso no está permitido. Así que es 10 cuadrado menos 10. Y acá también tenemos 15 cuadrado menos la diagonal.
pero 10 pares con 15 impares, eso está bien. Y acá también, 15 por 10. Y tenemos que comprobar que el número de combinaciones aquí y aquí es igual al total acá. Que voy a hacer lo fácil primero. 10 por 15, 150. Y otro 150. Así que tenemos 300 donde perdemos. 15 cuadrados. Son 225, creo, menos 15, 210. 10 cuadrado menos 10 es 90. 210 menos 90, 300. ¡Ja, ja! Parece que lo que han descubierto de los números cuadrados y la diferencia entre el número de pares y impares es correcto. Pero matemáticos no están satisfechos cuando tenemos resultados como este. Podemos probar números más grandes. Tim Rowland, acá en Cambridge, habla de generic example, que es probar un ejemplo que pensamos, si esto funciona, me imagino que todo va a funcionar. Entonces, me imagino que quizás diríamos, bueno, si tenemos 100 fichas y necesitamos la diferencia que sea 10. Acá la diferencia era 5, 5 cuadrado es 25. Acá la diferencia era 3, 3 cuadrado era 9. Así que 55 y 45, que son números triangulares también, nos daría, y podríamos hacer algo como esto, pero no tenemos tiempo, pero eso es una manera de hacer esto. Pero queremos asegurarnos que esto funciona y realmente usamos álgebra. Así que me pregunto si tenemos n pares o a pares y b impares. A pares y b impares. Acá tenemos ¿podemos hacer algo con esto para asegurarnos, para comprobar que el total tiene que ser un número cuadrado y que la diferencia entre A y B es square root? ¿Cómo se dice square root? Raíz cuadrada. La raíz cuadrada del total. ¿Por qué no les doy 2 o 3 minutos. Queremos comprobar que A más B tiene que ser un número cuadrado. Muy bien. Y A menos... Sí, porque yo no he entendido que lo demostráramos ni no, por eso lo hemos dicho. Vale. Perfecto. Ahí están las dos preguntas que tenemos. ¿Es verdad que A más B tiene que ser cuadrado para que sea un juego justo? ¿Es verdad que A menos B tiene que ser la raíz cuadrada de A menos B, de A más B?
En el chat lo están poniendo. Cristina, estoy de acuerdo con lo que has escrito, pero eso no me convence. No estoy convencido cuando leo lo que has escrito, que ahora estoy un poco más convencido. Puedes... Creo que está escribiendo los pasos. Antes ya lo había escrito. Sí. Ajá. Bueno, estoy viendo lo que ha escrito Cristina. A ver si lo puedo escribir aquí. Que para que el juego sea justo, esto y eso tienen que ser igual a esos dos totales. Así que he escrito demasiado grande. A ver si quizás... A cuadrado menos A más B cuadrado menos B tiene que ser igual a 2AB. A cuadrado menos 2AB más B cuadrado es igual a A plus más B. A menos B cuadrado es igual a A plus más B. Así que creo que Cristina ha demostrado que la suma de números pares e impares tiene que ser un número cuadrado. Y también ha demostrado que la diferencia entre los números pares e impares es la raíz cuadrada de la suma. ¡Wow! Así que creo que podemos tener una conjetura que si teníamos 10.000 fichas, esto es 100 cuadrado, la suma de las fichas pares e impares son 100.000, no, sorry, 10.000. Si tendríamos 5.000 de cada una, tendríamos igual, pero necesitamos una diferencia de 100. Así que le voy a quitar 50 al primer 5.000 y voy a añadir 50. Y estoy bastante convencido que si tenemos 4.950 pares y 5.050 impares, un total de 10.000, esto va a ser un juego justo. ¿Qué les parece? ¿Alguien puede traer? Si alguien tiene una calculadora, impares, 4, 9, 5, 9, pares, 5, impares. ¿Cuántos nos dan en cada rectángulo? Bueno, este es un cuadrado, pero es cierto que el total de estas dos es igual al total de estas dos. Si alguien tiene una calculadora, pueden probar. Ok, Cristina tiene una sonrisa y dice que está correcto. Bueno, voy a dejar de compartir
he dejado de muy poco tiempo para hablar de la experiencia de empezar con algo muy simple y terminar con algo que nos da una generalización bastante sorprendente, pero que nos da increíbles resultados. Que la suma de dos, no hablamos, de dos números triángulos adjacent, neighbors, que están al... la suma de dos nos da un número cuadrado y el total de las fichas es cuadrado, vamos a poder tener un juego justo. Lo que me he dado cuenta es que hemos hablado de la matemática y quizás no han estado escribiendo algo en la página de la derecha y así, ¿por qué no les doy uno o dos minutos para que escriban algo de la experiencia de trabajar en este problema? Ya sé que alguien ha compartido en el chat que es muy difícil compartir en la charla con una videoconferencia. Y hemos escuchado solamente muy pocas personas hablando, que sería muy distinta en un aula. Trataríamos de... bueno, estarían estudiantes sentados al lado de ellos y estarían Rafael y Natalia y Ana y Andreu estarían hablando juntos y habrían muchas más conversaciones que hemos podido tener aquí. Casi todos están aquí solos, pero creo que había alguien con su hija o su hijo, y quizás uno o dos con sus gatos o perros ahí, pero la mayoría están solos. Elegí este problema porque empezó bastante simple y terminó con algo un poco más, mucho más difícil. No sé si alguien quiere compartir quizás lo que escribieron al principio o lo que han escrito, si alguien escribió algo durante la, cuando estábamos trabajando. Unmute yourself. Cecilia quiere escribir. Sería, no sé si es posible, pero si la persona que está hablando pueda compartir su pantalla, sería lindo poder ver a la persona que está hablando. Pero quizás no sea posible, no sé. Sí, hablan, saldrán en pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Me ven? Hola, estoy hablando. Perfectamente. ¿Sí? Te vemos y te escuchamos. Así. Bueno, buenas tardes a todos. No, lo que quería compartir era un poco mi experiencia, digamos, ¿no? Que era lo que había pedido Charlie. Lo primero es que yo esta tarea, digamos, la llevé al aula, ¿sí? Y tengo la experiencia de haberla hecho en el aula. Lo que pasa es que cuando Charlie nos había pedido que anotáramos qué esperábamos, ¿sí? Yo había notado que esperaba o tareas nuevas o lo que conseguimos, que era una tarea que yo ya conocía, pero muchas ideas para gestionarla mucho mejor, ¿no? Para reforzar aquella idea de que lo que hace una tarea rica no es el enunciado, sino es la gestión que se hace. Y bueno, primero con los compañeros, ¿no? Y las preguntas que hacían, que me parecían que eran muy interesantes. La pregunta del primer compañero que contaba eso, que a mí me parece que es muy importante, que podría ser un error del alumno, que era pensar que la probabilidad era 2/5 porque había dos bolas entre 5, ¿no? Y que no era por ahí, sino que era por otro lado, que me pareció que era muy interesante. Después lo de sacar 3 bolas en lugar de 2, que me parecía que era también una manera de estirarlo. Y después lo de hacer el trabajo, lo de hacer el juego justo, bueno, primero que bueno, que nos dio para hacer muchos cálculos, mucha álgebra, digamos, mucho, ¿no? Muchos números cuadrados, números triangulares. Yo coincido con Guillem también en que
Perdona, que ahora hablo castellano y me salen las allí muy, muy raras, pero perdonen, porque dije Guillem y diga Guillem, seguro que no le agradará que le diga allí. Entonces, lo que digo es eso, que me pareció que es muy interesante, digamos, lo de jugar con problemas, que ya los conocíamos, que hasta quizás ya los habíamos trabajado con alumnos, pero bueno, lo que nos pasa siempre con Charlie, que salimos con muchísimas más preguntas para decorar aquella tarea que hacíamos, y por lo tanto, fantástico, como siempre. Un gusto. Me alegro, gracias. Bueno. ¿Hay alguien que quiere hablar? ¿Hay alguien más que quiere hablar de...? Yo, si quieres, comento que lo que me parece muy interesante es que has propuesto tú una manera de representar, que después la hemos enriquecido y así, pero que tenemos que tener como docentes preparado cosas que les quieres introducir, ¿no? Hemos propuesto un problema, podríamos haber hecho tablas de sumas y seguir, tú has introducido la tabla, como cuando hacemos el conocido juego de la carrera de camellos, ¿no? Que el docente ya sabe que introducirá la tabla de doble entrada con niños pequeños, ¿no? Por ejemplo, que es importante también prever en qué momentos daremos qué herramientas, porque son herramientas que nos servirán en otro momento. Y luego ya, si en el grupo aparecen maneras de simplificar, de no sé qué, ya saldrán. Pero tú ya has dado la entrada, ¿no? Que está interesante. Sí, y era, había decidido antes que era que la tabla, que les iba a mostrar la tabla, porque era, porque una otra posibilidad era tener el tree diagram, el, no sé, ¿cómo se dice tree diagram? Diagrama de árbol, sí, igual. Y esa es otra, y también se puede, por supuesto, se puede usar eso, pero creo que es más difícil la generación, ver lo que está pasando. Así que estaba muy contento cuando vi que Enric compartió su página, y ahí en el rincón en la derecha tenía exactamente lo que quería. No, en una aula en el colegio estaría caminando por el aula viendo lo que están haciendo los estudiantes, y de vez en cuando pido a todos los estudiantes que paren, y le pido a uno o dos estudiantes que ofrezcan a todo el grupo lo que han hecho, y yo elijo a los estudiantes que creo que tienen algo importante para compartir. Así que, Enric, cuando te veo te voy a dar un abrazo, porque me salvaste, porque no sabía. Me imagino que había mucha gente que estaba haciendo cosas interesantes que no compartieron porque no las pude ver. En una aula es bastante distinto. Yo estaría encouraging you, estaba sugiriendo. Animando, sí, ¿no? Que hablen con la persona al lado, estaría escuchando las conversaciones, estaría interesado en lo que están diciendo, que están escribiendo. Entonces es mucho más fácil. Esto es mucho más difícil. Y por suerte, Enrique escribió algo que creo que es muy, que fue muy útil. Pero sí, yo también demostré un poco de la tabla para salvar un poco de tiempo. ¿Alguien quiere decir algo más? Animaos, que podréis decir que habéis hablado con Charlie de Enrich. Cecilia lo ha aprovechado. Va, Jordi. Digues, tu mateix. Aquí. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Bien, gracias. Te leeré un poco lo que tenía escrito en la parte derecha. ¿Te parece gracias. Bien?
Sí, gracias. Antes de todo, decir que, claro, tener de compañía, justo en mi pantalla me aparece Cecilia al lado, pues bueno, es un placer y un gusto. Y el problema también lo conocía. Pero te diré lo que tenía apuntado. Estoy nervioso por descubrir la propuesta de Charlie. Espero un problema sencillo de enunciado, muy abierto y con múltiples conexiones. Tengo una bola de cristal que me va perfecto, porque lo he acertado. Eso lo había apuntado antes de empezar la sesión, o sea que era así. Felicidades. Conocí el problema. Me ha gustado mucho la representación gráfica como en cascada que va cayendo cuando ganaba o perdía. ¿Me explico? La has mostrado muy al principio con el simulador, no la conocía y me ha gustado porque esta representación, generalmente las representaciones estas las hacemos en horizontal, no en vertical, y la he encontrado muy interesante. ¿Qué decirte? La gestión, ver cómo un problema que ya conoces, como decía Cecilia, ver cómo lo lleva a cabo otra persona, cómo lo gestiona, pues nos enriquece mucho y lo he encontrado muy interesante. Me alegro. Y se imagina que en una aula sería bastante distinto, porque podríamos compartir mucho más. Quizás le damos... ¿Alguien tiene un aula donde hay whiteboards para escribir en todas las paredes? Y grupos de estudiantes escriben... Entonces yo los tenía enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio... pero sería posible tener y todos poder ver lo que han escrito o compartir. Esto ha sido bastante difícil. Lo que dijo Jordi, que no había visto the interactivity con la manera gráfica. Lo que haré después de hoy, a Silvia y a Enric, les mando el enlace del problema que tiene el enlace para la actividad que demostré al principio. Y lo que es interesante también, he escrito notas para los profesores que están trabajando en el aula. Y van a ver que lo que hice hoy es bastante, es bastante similar a lo que he escrito. Así que pueden ver cómo usaría este problema en el aula en vez de... en una videoconferencia. Charlie, hay un par de comentarios. Ay, perdona, Jordi, acaba. Quería hacer dos incisos. El primero es, bueno, que si cuando se dice que cuesta mucho llevar problemas como estos al aula, claro, tengo a Cecilia al lado que ha dicho que los lleva, entonces, si hay gente que no se anima tanto, pues animarlos a que lo hagan, porque es como ir a andar en bicicleta, se aprende a andar andando. Pues cuando llevas problemas al aula, pues te acostumbras y funcionan bien. Y lo que podemos llegar a pensar que parece muy difícil que un alumno te llegue a sacar estas relaciones, quizás de entrada las relaciones algebraicas costará más que las saquen, pero tengo un compañero que dice que parezca que lo han descubierto ellos, ¿no? De hecho, no es que lo parezca, es que muy a menudo si les das la oportunidad lo descubren. Y voy a ser un poco osado, iba a decir agosarado, pero sería un catalanismo, osado, que es proponerte una ampliación del problema. ¿Me lo compras? Sí. Vale. No sé si lo conoces, pero lo tengo trabajado. ¿Qué pasaría si en lugar de la suma fuera el producto? Ok. Bueno, voy a trabajar en eso. A ver... Y quizás es la tarea para todos después de hoy. Tenemos otra palabra pedida, que es Rafael, ¿sí? Ah, sí. Sí. Hola, ¿qué tal? A mí lo que me ha gustado mucho es el modo en que se ha expuesto el problema y cómo se ha llegado a la solución, que no ha sido una explicación de aquellas académicas como tal, sino que ha sido un poco, no sé si atreverme a decir, método socrático, ¿no? De ir haciendo preguntas, indagando, extrayendo respuestas desde una base un problema muy sencillo, como habéis comentado,
hasta llegar a una solución que no es nada sencilla, pero toda base de preguntas, ¿no? Lo típico que hacemos un poco en clase, ¿no? De la gran pregunta, ¿no? Que es, ¿y si? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? A base de ISIS hemos partido de una base sencilla a una resolución relativamente compleja, ¿no? Con lo cual, para mí ese proceso, más allá del problema o cómo haya sido el problema, ese proceso es con lo que me quedo, ¿no? Como me quedo con todo, evidentemente, pero como en especial esa vía de llegar a un objetivo pasando por diferentes niveles o etapas. Gracias, Rafael. Mi problema, lo que me preocupaba todo el tiempo es si había gente, algunos un poco aburridos porque el principio del problema era demasiado fácil, o si había gente más, un poco más tarde que no entendían lo que hizo Enric en la tabla y que fuimos demasiado rápido. Y lo vi a Enric, estaba apuntando a la pantalla y yo estaba diciendo, bueno, nadie puede ver lo que está haciendo. Entonces empezó a usar el ratón y en una clase sería mucho más fácil y también estaría preguntando, bueno, ¿alguien puede explicar lo que ha dicho Enric? Y era mucho más difícil saber cómo estaban reaccionando todos. En un aula sería mucho más fácil. Me doy cuenta que ya son más de las 7:30 ahí en España y que íbamos a terminar a las 6:30. Yo les mando a Silvia y Enric los enlaces para que ellos se los puedan mandar a todos. ¿Alguien ha escrito algo del problema? Cristina, de la emoción de Charlie con la solución. Pero creo que quiero que mis estudiantes sepan que empezar con algo tan simple, quizás cuando he hecho este problema con estudiantes, todos piensan, dos números pares y dos impares, o tres y tres, o cuatro y cuatro. Y cuando eso no funciona, piensan, bueno, quizás no es posible tener un juego justo. Y después, y 13 y 1 es muy sorprendente. No es lo que hubiese tratado. Pero después, y pasamos la primera hora, más o menos, con tres o cuatro resultados. Y después, durante los últimos 15 minutos, de esa base pudimos crecer y construir resultados como el de 4.950 y 5.050. Y eso creo que es el poder de las matemáticas. Y después poder asegurarnos que esto siempre funciona. La álgebra no era demasiado difícil. Y quiero poder que estudiantes vean que podemos usar esos resultados para construir infinito número de combinaciones. Y eso es lo que... es una de las razones porque trabajamos, porque nos gusta la matemática, me imagino. Así que los dejo con eso. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Enrique y Silvia, muchas gracias por organizarlo, muchas gracias por invitarme. Y les mando los enlaces esta noche o mañana. Espero que sea útil de alguna manera cuando estén trabajando con sus estudiantes. Bueno, creo que el objetivo de que trabajáramos y que pensáramos y que jugáramos ha sido cumplido al pie de la letra. Nosotros aquí, Silvia y yo, con todo el tema de los mensajes y de entrar y la gestión, pero hemos querido jugar y hemos estado también ahí. La verdad es que ha sido muy, muy, muy participativo.
y te lo agradecemos mucho, porque es otra forma de hacer las conferencias, ¿no? Es otra forma de hacer, porque claro, no estamos acostumbrados. Claro, como explicabas tú en el aula, que en el aula era más, era más fácil, ¿no? Pero poderlo hacer como lo hemos hecho hoy es de mucho agradecer. Y cómo has estirado el problema, ¿no? Como de un problema que empieza, es que es lo que dice siempre, ¿no? De llinda baix y sostral, suelo bajo y techo alto, ¿no? Sí. Que realmente empiezas y te das cuenta de que te engancha y que se engancha todo el mundo porque es muy sencillo. Y también podrías hacer diferentes niveles o diferentes velocidades dentro de la misma aula. No tenemos por qué ir todos al mismo ritmo. Bueno, no sé si Silvia quiere decir algo más. No, no, muchas gracias. Están pidiendo una presencial, a ver si el año que viene podemos organizar una y te invitamos a venir a Barcelona y podemos estar más... Enrique, bueno, no, una de las cosas que quería decir, que como no he podido presentarlo al principio, pero una de las cosas que quería decir es que del 3 al 6 de julio, hay las jornadas, las JAEM, que se hacen cada dos años, pero ahora hace tres porque por el tema de la pandemia, y se hacen en Valencia, que os invitamos a que busquéis y que miréis, pues es muy interesante porque ahí durante tres días hay un montón de charlas y vamos a tener la suerte de que Charlie va a estar ahí presencialmente, o sea que lo tenemos más cerca si queréis. Muy bien. Voy a ofrecer un distinto problema. Perfecto. Venga. Muy bien. Pues nos vemos, sí, no sé, Enrique, tanquem la gravació i... Muchas gracias. Moltes gràcies a tots. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Venga.